sacudía el demonio a la persona, la tiraba al piso. ¿Por qué la tiraba al piso? Porque el demonio se va para abajo. El demonio es espíritu. La persona no va para abajo, la persona es carne, se queda allí nomás. Mire, mire esta mujer. Oide. ¿Quién eres tú? ¡El diablo! ¿Ha escuchado o no? Usted que viene primera vez. Es el diablo. Este es el que se va a meter en un hombre y va a surgir el anticristo. Diablo, ¿qué te está pasando? Me quemo. Me quemo. ¿Y por qué te quemas? ¿Quién te está quemando? Habla porque Dios lo hace hablar. No voy a creer que el diablo quiera decir que es el diablo, no. Habla porque Dios lo hace hablar. Y se está quemando. Ahí está. Dios es fuego consumidor. Dios está libertando y quemando al diablo. ¡Sal, demonio! ¡Cae por ti, sal acá! ¡Va por tierra! Terrible. ¿Con quién viene esta persona? Él no se puede hablar porque está poseída. El demonio está gritando. Y él dice, acuerda lo que está pasando. ¿Con usted? No, no. Vamos ahora, levanta su madre. Vamos ahora para que se levante esa persona también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la liberación de que estás haciendo. Confirma, Señor, que va al diablo. Y no vuelas más. Sal, demonio. En el nombre de Jesús. Sal, demonio. Sal ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus ojos, levántese. Aplauso para el Señor Jesús. Levántese, levántese, gloria al Señor. Todo día, amén, Señor Jesús. Acérquese, señora. ¿Cómo se llama usted? Nancy. ¿Qué sintió la oración, se acuerda? No, todo mi cuerpo me quemaba y esto no podía estar de pie. Me empecé a temblar todo el cuerpo. Temblaba todo su cuerpo. Sí. Y el que temblaba no era usted, sino el demonio que estaba en su cuerpo, y antes de salir salió gritando. Al caer por tierra, el espíritu se va para abajo y usted ya queda libre. Gloria al Señor. ¿Estaba enferma? No, me he escrito para el bautismo. Usted está preparándose para el bautizo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Algo ahí en su casa seguro? Yo, ¿sabes? Vine, estaba congregando, solo que me aparté de Dios. Ah, usted se ha apartado de Dios, imagínese. ¿Ya conoce el Evangelio? ¿Usted se ha bautizado acá? No me bautizó. Usted venía, se entregó a Cristo, hubo bautizo, no se bautizó y el demonio se metió. Te acusó y se metió. ¿Y por qué no se bautizó? No, estaba apartada de Dios y de ahí empecé a estar mal, me llegaron los problemas económicos en la casa, no había desesperación, todo me desesperaba, hasta quería agarrar una palanca y cobrar un hueco para esconder. ¿Quería suicidarse? Sí, estaba desesperada. Y eso lo puede hacer el diablo. El diablo, el que se aparta de Dios, te mete, eso lo hizo con Judas. Judas pecó, se quedó sin Dios y el diablo le puso pensamientos, mátate, y se mató. Por eso Judas se iba al infierno, porque él mismo se mató. Él cometió homicidio en su propio cuerpo. Pues está en el infierno. El diablo, no le haga caso cuando le ponga esos pensamientos ya. Diga, aunque me muera, yo sigo con Cristo Jesús. Vamos ahora para que el Señor confirme la sanidad. Después de tu oración voy a buscar, ¿ya? Levanta tu mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Libera a todos, Señor. Bendice, Señor. Gracias por la liberación. Gracias, Señor. Envía sanidad, medicina. Envía sanidad y medicina. Confirma, Señor. Reprendo demonios. Reprendo espíritu. Bueno, sal, demonios. Salga, salga. En nombre de Jesús. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora busque la enfermedad. El que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar. El que se sanó. Ya busque primeramente su enfermedad. El que no caminaba, a ver, párese a caminar en el nombre del Señor Jesús. Párese a caminar. Si camina normal, venga a dar testimonio. Si no camina, que le hagan por ahí otra oración. Ahí están los hermanos para orarle. ¿Cómo se llama usted? César Esquén. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 18 de septiembre. Pastor, yo trabajo en una fábrica de hielo. Pastor, y este primero de este mes me tocó pasar la cena del Señor Jesús y también trabajar en la fábrica de hielo. Y como no asistí, tampoco no me han pagado nada. Nuevamente me ha tocado trabajar este 15, que es domingo. He trabajado nuevamente y mi amo terrenal me dijo que no me quería pagar mi domingo, que yo he trabajado. Entonces, justamente, pastor, ayer ha sido mi día de trabajo, porque yo trabajo de 8 a 8 en la mañana, las 24 horas, y ayer por la tarde llegó mi amo terrenal a mi trabajo que yo estaba, me dijo que no me quería pagar. Ya, bueno, yo, pastor, le acepté, le dije, ya, bueno, solamente, le dejo solamente las cosas a Dios. Y entonces, pastor, en ese mismo momento que pasó las cosas, ellos se fueron a su casa, yo me quedé en mi trabajo, me puse a orar. Dios mío, le digo, usted sabe que es cosa injusta que no me paguen en mi trabajo, pero algo vas a hacer, que esa noche vas a hacer algo y que mañana temprano, por hoy día, para amanecer, y que mañana temprano le pida a Dios que venga para que me cancele. Para su propia cuenta. Y para que me cancele. Y llegó. Yo voy a testificar para que tu nombre sea glorificado. Y llegó todavía. Y llegó, pastor, hoy día en la mañana me dijo, toma tu día que te debo. Y me pagó, pastor. Y yo... Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús. Así es, oyentes de la radio, pedir y se os dará. Su nombre. Caterine. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 18 de septiembre. ¿De qué sanó? Mi niña el día de ayer estuvo casi todo el día con fiebre. Y estaba que lloraba, y mi esposo lo oró y le pasé agua helada a su cuerpo, y gracias a Dios que se sanó. Y hoy, tenía fiebre. Sí. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Su nombre. Teresa. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha en la sede nacional hoy día, miércoles 18 de septiembre. ¿De qué sanó? Mi niña hace 11 días tenía diarrea, pero lo que yo me preocupaba es que en la diarrea que ella tenía botaba sangre como quito. Y yo le dije, Señor, ayúdame a que mi niña se sane, porque ya más de 11 días. Y gracias a Dios ya no le cortó la diarrea y hoy día le he traído y ha amanecido más tranquila. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. ¿Su nombre? Mi nombre es Bartola, pastor. Tengo testimonio que dar, que el día lunes estuve mal, con dolencia de barriga, mi cuerpo me cansaba y toda mi cintura tenía dolencia. Y hoy día... Así ha venido usted. Y después de las oraciones aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha, en la sede nacional, ¿cómo está ahorita? Me han orado los hermanos y ya no tengo dolencia de cintura. Dios le sanó. Al Señor Jesucristo. Sí, mi cintura. Y ya no duele. Ya no me duele. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Acérquese, acérquese un poquito. Acérquese. ¿Su nombre? Rosa Flores Cuba. Se venía con un dolor de espalda, pero que me tapaba la respiración, pastor. Y después en la oración ya no tengo nada. Ya está sana y curada después de la oración hacia aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día miércoles 18 de septiembre en la campaña Guerra contra todas las brujerías. Ya Dios le sanó. Sí, bendito Dios. Yo vengo desde Pampa Grande y me levantaba a las 3 de la mañana para venir a la iglesia Pentecostal Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Después usted.
Primero los visitantes. ¿Su nombre? María Dolores Equipo. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 18 de septiembre. ¿De qué se no? No, esto le voy a dar testimonio que el lunes me fui de los temas. Me vine por Chiclayo comprando. Y había un señor pidiendo mi plata para su almuerzo. Y yo le dije, la sangre de Cristo, y después se tembló y se fue, desapareció. Desapareció. Posiblemente quería robarle. Seguramente. Y le pedía plata, si no le daba, posiblemente. Y usted le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate a trabajar. Y se fue. Se fue y mimito y se tembló, como que se desapareció. Ay, mismo, sí. No era él, sino el diablo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la mano de Jesús. A usted también, oyente, así, cuando quieran robarle alguna cosa, diga, la sangre del Señor Jesús tiene poder y no va a pasar nada. Dios lo va a guardar. Su nombre. Dice Agapito Sánchez. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 18 de septiembre. ¿De qué sanó? Vengo a agradecer a Dios porque mi hija me lo ha sanado de la hemorragia. Tenía muchos mareos. Se desmayaba de sangre mi hija. Así ha estado su hija. ¿Cuánto tiempo? Ya tenía más de una semana, mi hijita, con la hemorragia nunca. Y a la sanidad. Hemorragia y otras cosas más. ¿Y usted oró a Dios o la trajo? Llamé al pastor. Llamó a un hombre de Dios de la iglesia Pentecostal La Cosecha, le oró y ya está sana su hija. Ya está sana y curada, gracias a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gracias a Dios, ya está sana y curada para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. ¿Cree que su hija es ella, no? Ay, ay. Ahí va con su hija que tenía hemorragia. ¿Su familia no? ¿Su nieta? Sí, mi nietita, sí. ¿La que estaba con hemorragia? Con hemorragia, nosotros nos vimos desesperadas, viendo así para llevarlo a un hospital para que lo viera mi nieta. Preocupante para su familia, y por eso su mamá está queriendo llorar, ¿no? Sí, mi nietita, ya lo más muerta, mi nieta, nosotros pedimos... Llamaron a un hombre de Dios de la iglesia Pentecostal La Cosecha, le oraron y Dios le sanó. No, sí, lo sanó, la bendición de Dios lo sanó. ¿Usted de qué se sanó? Me he sanado, que todavía tenía mucha dolencia en mi estómago y me dolía mucho la cintura, me quería como de caerme así, me daba como mareos. Y pues gracias a Dios que venía acá en la casa de Dios y acá me he sanado, que andaba enferma nomás. La oración con imposición de manos, Dios le sanó en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Y de dónde vienen? Yo vengo del caserío Pomapé. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha, Chosica del Norte, Parada de Morada, Distrito de la Victoria, donde queda la sede nacional. También estamos oyentes en Juan Fanny 457, en Fereñafe y muchísimos lugares, mucho más. Amén. Gloria al Señor. ¿Su nombre? Dios le bendiga, sierva de Dios. Dar un testimonio que mi hijo iba a ingresar a la universidad para su examen y le dije, haz tu voto de todo corazón. Dios te va a ayudar porque la primera vez no cogió, dio su examen, pero no salió, no lo aprobó. Y entonces la segunda vez le digo, haz tu voto de todo corazón, Dios te va a ayudar. Y gracias a Dios en esta vez ya ingresó. ¿A dónde ingresó? ¿A la universidad? ¿Ese chiquitito que venía? Él sí. ¿Ya creció? Ya creció, sí. ¿Ya ingresó a la universidad? Ya ingresó, gracias. Un aplauso para el Señor Jesús. Pedir y se os dará, dice la palabra de Dios. ¿Su nombre? Juan Seña Valdera. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 18 de septiembre. ¿De qué sanó? Pastor, esto hicimos un voto por mi hija para que ingrese la Universidad Pedro Río de Gallo de Lambayeque, pero ya ingresó ya, pastor. Con una oración a Dios y un voto de agradecimiento, Señor, que mi hija ingrese a la universidad, ayúdale, dale sabiduría para que salga bien los exámenes, y ya ingresó. Sí, ya ingresó, siervo, gracias a Dios. Aplausos para el Señor, gracias a Dios, así es, oyente de radio. De una o de otra manera, las personas reciben bendición de Dios cuando uno la busca. Gloria a Jesús, busque a Dios oyente. No hay nada mejor que buscar a Dios. Amén. En el hombre no hay que confiar, porque la Biblia dice, no confíes en príncipes, no confíes en reyes, no confíes en millonarios, nada. Confía en Dios, ¿ya? La Biblia no quiere que confiemos, incluso dice, maldito el hombre que se confía en el hombre. Bueno, gracias a Dios, yo desde que nací yo no confío en el hombre. ¿Ya?
Por eso yo no creía en los ídolos, porque yo no confío en el hombre. Cuando estaba de transición, el profesor me leyó la Biblia, Éxodo 20, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, y abajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los que me obedecen hasta tercera y cuarta generación. Yo escuché eso que venía de Dios, nunca más he creído a los ídolos. Así es así. Yo era un niño todavía, pues, tendría 4 años. De allí nunca más a los ídolos. Yo era católico, iba a la iglesia católica. Pero yo vi el ídolo, sabía que el ídolo se caía y se rompía. Así es así. O no se rompe el ídolo si se cae. Se rompe, pues, se hace pedazo. Aleluya. Y en eso le hacen creer a la gente, pues. Le hacen creer que ese es santo. Ese no es santo, ese es ídolo, pecado. Pero el diablo es diablo. ¿Y de dónde viene eso? De Roma. Y Jesús no nació en Roma. Roma no es la tierra de Israel, la tierra de Dios, no. De Roma viene la cuarta bestia. ¿Ya? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Roma reinaba en Israel a través de un rey. ¿Ya? Israel estaba bajo el yugo de Roma. ¿Ya? Ellos creían en Jesucristo. Los judíos más bien le decían a los romanos que lo crucifiquen a Jesús. Ellos decían, no, no hayamos nada malo. Aleluya. ¿Y quién lo crucificaron? Los judíos. Ellos no. Pero ellos contrataron a soldados romanos para que lo crucifiquen. Porque ellos aparentemente guardaban la ley. Y la ley dice a los judíos, no matarás. Entonces por eso que ellos no lo mataron. Y pidieron a los romanos que en sus, ¿cómo se llama? Constitución sí dice, sí, había la muerte. Pero al Señor allí lo mataron crucificado. Con 2 ladrones que también estaban conforme a la ley de Roma. Pero a los judíos no les permitía la ley matar. Y él guardaba la ley. Pero la guardaba lo que les convenía, más no le guardaban. Aleluya, mira. Aleluya. Entonces así es el hombre. Pues. Si guardamos, guardamos todo, no guardamos nada. Así es así. Entonces por eso que los judíos dicen, nosotros no hemos matado a Yeshua. Yeshua dice ellos. Así se llama en el idioma israelí. Yeshua. Nosotros no hemos matado a Yeshua. Oh, hipócrita ese, en Estados Unidos le dije a un judío, oye, hipócrita. Por eso la palabra de Dios dice hipócrita. Ustedes no lo han matado, pero ¿qué hicieron? ¿Lo mataron los romanos, sí o no? ¿Por orden de quién lo mataron los romanos? Ah, pastor, la Biblia no es para discutir. Ya no es para discutir. Pero no me metas petus. Tus enseñanzas. Tenía por ahí no sé qué cosa. Mira Córdoba. Ese. Mira. Podía su mano ahí. ¿Qué dice así? ¿Y qué cosa es eso, León? Es la ley. Es la ley. No sé qué cosa tenía con un papel ahí pegado al lado de la puerta. Y dice que era la ley. Mira Córdoba. Ponía la mano de salir y se hacía la cruz. Y uno que tiene la ley no hace la cruz, pues eso no hace de Roma. Pero él estaba mezclando todo, ¿quién vive? Y el judío bien estricto en la ley. Bro. Ciertas cosas. Pero no se cuida de la hipocresía. Bro. Aleluya. Que y es el peor pecado que hay. Yo le dije. Bien dice la palabra de Dios, hipócrita. Aleluya, ¿quién vive? Pastor Córdoba, la palabra de Dios no es para pelearnos. Yo no estoy peleando, te estoy diciendo. Ya, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Te estoy diciendo lo que la ley dice. ¿Tú crees en la ley, sí o no? Sí. Ya, pues la ley dice así. ¿Quién vive?
Aleluya. Después ya no lo he visto. Ya quería venir al Perú, no sé qué cosa. Quería hacer unos trabajos por acá. Era ingeniero, era judío. No había nacido en judío, sino en Cuba. Y cuando hubo eso del comunismo, él huyó a Miami. Y ahí había estudiado, se había graduado de ingeniero. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces es el judío. Judío bien vivo. Ya, pero no tiene entendimiento. Así es así. Vamos a poner de pie. Ah, no, vamos a...